Braz, hermano de Alex, inocencia, ingenio. Alex, hermano de Brad, novio de Julia, inseguridad, motivación. Bastará. Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Quería ir, pero estuve trabajando todo el verano. Oh, venga, vale. Cuidado. Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, como lo digo, forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. Tío, ya sabes que... No se me da bien la gente. Da igual. Cierra el pico. Brad, no has venido porque seas mi hermano. O sea, eres mi hermano, pero somos colegas, ¿sabes? Más o menos. Hemos venido a pasarlo bien, descansar y petarlo. ¿De qué coño hablas? Vamos a petarlo, tío. Bueno, tío, llega la caballería. Guay. Perdona que esté de morros, es que... Estudiar medicina es estresante. ¡Qué sorpresa! Y tío, la relación a distancia con Julia es duro. No es fácil. Fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí, justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye, ¿podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Tú verás. Si está bien, lo sabrás. Yo creo que eso todo es lo más correcto. Julia, hermana de Conrad, novia de Alex, imprudencia, emoción. Y Conrad, hermano de Julia, tranquilidad, temeridad. Oh, perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita, que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. ¿Piensas en... Tío, ¿te apetece una birra? Cada segundo. Ah, demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho bien. Sí, genial, hombre. Sí. ¿No? ¿Cómo no me vas a decir que no a la cerveza, no? Hola. Me encanta la cerveza. Vamos, radical. Vas a toda popa. Es mecha. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? Pues nunca. No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? ¡Genial! Hay que desflorarte. Iré. Qué mal ha sonado eso, joder. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Fliss, capitana del duque de Milán, valor e impaciencia. Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar?
Tus deseos son órdenes. Y a tomar por culo. Eso es, échalo todo. Ah, sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí, me vendría bien. Madre. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Mira, la gente pensará que lo encontramos buceando, ¿vale? ¿Qué más da? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Me lo imagino. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara, a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano? ¿Qué? Casi todo listo para salir. ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. ¿Qué pretende conseguir jodiéndonos? ¿Va a forrarse con este viaje? Sí, no tan pequeña. Son las reglas, lo pillo. ¿Pero qué más da si nadie se entera? Sí, eso decía. Muy bien, prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. Muy bien, vamos por aquí. El turbo es color de ojo, color de pelo castaño, con el nacimiento, el estado de identificado en la parte posterior, está realizado la casa de la especie designada como contemplado la especie de buceo. Caduco el 31 del 12. Esto lleva más tiempo caducado que el carajo. No parece auténtico. Y eso encima. Vamos a hablar con ella. Hola. Bueno, tenemos normas por algo. Y las tenéis que respetar. Sí, perdona lo de antes. Estamos un poco... Llevamos mucho tiempo planeando esto. Lo entiendo. Pero hay reglas y leyes y costumbres. Estas reglas son bastante básicas.
¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? Cero patatero. He buceado en un par de pecios. No soy experto, pero algo sé. Si este es vuestro primer pecio no declarado, en estos casos se sigue un protocolo muy específico. Ya, y también podría ser un cementerio militar. Entrar sería ilegal e inmoral. Venga, ¿quién se va a enterar? No hay nadie. Registramos la ruta en el puerto. Si alguien se da cuenta de que la hemos alterado, no será difícil atar cabos. Sobre todo si vendéis souvenirs en internet. ¿Sabes qué? Si no te puedo parar, al menos respeta las normas abajo. Y no hagas tonterías o me meterás en un lío. Madre mía, alguien necesita un polvo, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Hostia. Un presagio, como los de... Until Dawn. Bien, 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 bien. Por cierto, he cambiado de micro, imagino que ya lo notáis. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Lo siento, la birra no me ha sentado bien. Oye, es parte de la aventura. Siento haberla fastidiado. Tranquilo, esto tampoco arruina el viaje. Descansa, ya volverás luego. Pues no. Nada por aquí, nada por allá. Hay una abertura en la cola. Mira. Botellas. Están listas. Vale, esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Vale, probando el oxígeno. Relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Impresionante. Yo bucearía en tus aguas. Oye, que estás hablando de mi hermana. Pues claro. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Fizz. Pórtate, Connie. Tengo el bastón. Eso he oído. ¿Lo has usado? ¿En un tiburón? Bien, chicos, no. Todo en orden. Recordad las reglas, por favor. Coge la cámara, yo dirijo. Una foto del antes. ¿Qué cara es esa, lluvia? Por favor, deja de fumar antes de bucear. Más o menos.
Feliz es tan estirada. Ni que fuéramos a saquear el avión. Un recuerdo estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. No van a escanear el pecio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. Mierda. Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos.